Jurado, déjenme busco quién es. Es un cantante de música folclórica y también fue un político boliviano durante 13 años. ¿Qué? Político y cantante de música folclórica de Bolivia. ¡Wow! 67 años. Vamos a reaccionar. Una, dos, tres. Esta cueca quiero cantarla para mi querida Sudamérica y para mi amada Bolivia. ¡Ahí oh. se va la primera! Cantar por cantar, no hace falta pues cantar. ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? Vivir por vivir. Esa parte me gustó mucho porque es verdad, o sea, para ser un cantante así de verdad tienes que cantar algo que tenga un significado, o sea, no significa que no seas cantante de verdad si no cantas algo así, pero no sé, te ganas el respeto si creas tu propia música y aparte una letra que llegue a la gente, que tenga buen significado, y eso me gusta mucho, me gustó mucho esa parte de la canción, porque es la pura verdad. No hace falta pues vivir, tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Yo vivo y canto a mi patria, porque la llevo en mi ser. ¡Qué bonita! Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Aira, la ira la, la ira la, la ira la, la. Laira, 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 la. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. A usted, señor ciudadano, habitante de mi patria, sembrador o militar, estudiante o industrial, campesino, provinciano, y al inquieto capitalino, a todos les digo, amigos, que esta tierra que habitamos, tenemos que respetarla. Tengo una duda. ¿Esta canción la hizo mientras estaba en un cargo del gobierno? ¿O fue antes? ¿O fue después? Porque como veo ahorita la canción, siento como si lo hubiera hecho mientras está en un cargo de la política. Entonces me gustaría saber. ¿La hizo antes? ¿Y al final sí se convirtió en alguien de la política? Porque es ella quien nos da todo y solo nos... Gracias, José, por suscribirte. Muchas gracias. Nos pide amarla. Y si queremos dejarle a nuestros hijos un futuro, un mañana, todos debemos poner el hombro para cuidarla. Yo sé que desde afuera viene el trigo, también los desechos químicos, y que con dos o tres regalos siempre quieren manejarnos, imponiendo condiciones con oscuras intenciones, señoreando su grandeza, diciendo que aquí hay pobreza. Ya quisieran tener ellos nuestra selva, nuestros ríos, nuestras montañas y llanos, nuestro imponente altiplano y el aire que respiramos. Tierra fértil de hombres fuertes, ya ven, mis queridos hermanos, es inmensa esta riqueza y es por eso que el de afuera en mi tierra se interesa. Que están estudiando al campesino con psicólogos entendidos. ¿Por qué no van a estudiar a su abuela que hasta ahora no han entendido que esta tierra es de nosotros y no de los entremetidos? No sé si ha sido un buen político porque no lo conozco, pero con esta canción te llega, o sea, todo lo que dice te llega y te hace como sentir como si tuvieras poder, no sé cómo decirlo, como que te empodera la canción en que Bolivia es fuerte y no se debe dejar por nada, o sea, me gusta muchísimo la letra de la canción, me encanta muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¡Fuerza Bolivia! ¡Vamos a la segunda! Cantar por cantar, no
no hace falta pues cantar. ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? Vivir por vivir, no hace falta pues vivir. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Yo vivo y canto mi patria, porque la llevo en mi ser. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. La ira, 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 demasiado motivadora, que si la escuchas te dan ganas de salir adelante, no sé si me explique, pero me gusta mucho cómo pone en alto a Bolivia y de que, en serio, o sea, me gustó mucho cómo Juan Enrique hizo esta canción. Me encantó la letra, me encantó todo, me gustó mucho la canción.